El Tribunal Supremo Electoral inició el escrutinio legislativo final con la puesta a cero del sistema informático. Hasta la tarde de este domingo, los magistrados confirmaron que ya se han capacitado y han sido instaladas las personas que integrarán las 300 mesas para el conteo de papeletas. En el conteo de votos vamos a empezar a la inversa del televisor que el tribunal maneja. Vamos a empezar con Cabañas y San Vicente este día, Cabañas en los salones A y B, San Vicente aquí, que le vamos a denominar C, y de esa manera el último va a ser San Salvador. Los turnos van a ser de 8, hoy empieza ya, ya está lista informática, y mañana iniciamos a las 8 y hoy pretendemos terminar esos departamentos, pero si tenemos problemas no vamos a pasar de las 10 de la noche. Claudia Ortiz, de Vamos, y un grupo de representantes del partido Nuestro Tiempo llegaron a las instalaciones del Gimnasio Nacional y denunciaron nuevamente las condiciones en las que se pretende hacer el conteo de papeletas. Los partidos de oposición dejamos sentada nuestra postura, que no estamos de acuerdo, que no se entren a recalificar los votos que están en la bolsa de los nulos. ¿Por qué? Porque han habido reportes de observación internacional que han mostrado que en una gran cantidad de juntas receptoras de voto hubo suplantación de los integrantes de junta por miembros de un partido político. Cecia Rivas también hizo referencia al uso de las instalaciones de la Universidad de El Salvador por parte del Tribunal Supremo Electoral. Que en ningún momento, y a respuesta del magistrado suplente y del ingeniero Moya del Tribunal Supremo Electoral que estuvieron en esa reunión, nos dijeron que a ningún partido se había asignado la vía de la Universidad del Salvador para que estuvieran ahí resguardándose o tuvieran ahí unas oficinas, por lo cual es falso que los demás partidos políticos tenemos un espacio ahí. Es un espacio que ha sido tomado por Nuevas Ideas y que ellos sabrán si tienen convenio o qué tienen con la Universidad Nacional. De acuerdo a una modificación al instructivo del escrutinio final, cada partido debe tener un máximo de 300 vigilantes, uno por mesa. Me sorprende, hoy en la mañana habían dicho que 100 vigilantes y nos acabamos de enterar que 300, no oficialmente porque no nos han notificado el nuevo instructivo, pero así ha sido este tribunal, ¿verdad? Todo conforme a lo que le dice el oficialismo. Informó para La Prensa Gráfica, Vladimir Fermán.